Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Y al sofá nuevo. Bueno, sí, nuestro nuevo sofá, pero no es nuevo. Sí. Nuevo para nosotros. Bueno, hoy we're going to do something really interesting. We're going to give you a test, but not a test you might imagine. It's going to be a test of English. Okay? And Cynthia's going to do it as well. And why would they like to do it? They might be asking themselves. Because this is a test of C2 in English. Es verdad. And what we're going to do is we're going to explain, on the other side, just how demanding C2 is, and especially if you do it in English. Es el nivel proficiency, Cynthia. Proficiency. Pues hablamos de todo. Prepare yourselves, eh? Because you've got to do it. Y hablamos de todo en la segunda parte. Bueno, Cynthia, hablamos en español, pero el test en inglés, ¿vale? Vale. Tú has hecho todos los niveles en inglés, ¿verdad? No. ¿No? No. Yo hice el PET o el CET, no me acuerdo, uno de los dos, cuando hace muchos años, en Madrid, en el British Council. ¿Que es el primer nivel? Sí, de los primeros niveles. Es que hay muchos niveles, pero hay niveles claves, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo hice el... No sé si era PET o CET, no recuerdo. Luego hice el First Certificate. Sí. Uh-huh. Que lo hice en Inglaterra. Claro. ¿Sí? En York. En York. Uh-huh. Y luego hice... Mejor dicho, York. En York. Como el jamón de York. Y luego hice mi proficiency in English, C2, también en York. Hay un examen entre los dos y nadie lo hace, ¿verdad? El advanced. Y todo el mundo dice, el advanced no vale nada. A ver, no es que no valga, pero normalmente para trabajos te piden o el first certificate o el proficiency, o si el vas proficiency. A trabajar comunicándote en inglés. Mm. Mm-hmm. First certificate es, me puedo comunicar en inglés. Ajá. Uh-huh. A un nivel cómodo, ¿no? Sería sí. Como intermediate, advanced intermediate. Como B1, B2, ¿no? Sí, como advanced intermediate. Y luego ya si tu trabajo ya requiere por tu trabajo inglés, porque vas a comunicarte con personas en inglés, normalmente ya te exigen el C2, que es como el último nivel. Y el Advanced es C1, supongo, ¿no? El Advanced será C1, sí, pero muy poca gente hace el Advanced. Normalmente es First Certificate y luego ya saltas al Proficiency. Sí. Cuando hablamos de C2, no estamos hablando ni de A-Level ni nada así, ¿no? Es no, C2 es el nivel último. Chungo. Es el último nivel. Pero chungo... Tan chungo... Es proficiency. Claro. Proficiency in English. Sí. Se llama. Pero yo puedo decir, I'm very proficient in English, porque soy inglés. Pero cuando Cynthia estudiaba, ella me hacía preguntas y yo, no sé, estaba dudando, ¿eh? Es difícil ese sí. Examen. Es un nivel, es bastante alto. Sí. Aparte, no sé si lo han cambiado, porque yo lo hice hace unos años ya, pero tenías un mínimo para probar. Y creo que el mínimo era 55 o 60%. Ajá. Creo, no aprobabas con 50%, creo que era más para el proficiency. ¿Qué sacaste tú? ¿Te acuerdas? Creo que saqué un 80 y no sé, bastante. Sí, bueno, yo suspendí la primera vez. Ajá. Fui a hacer el proficiency y suspendí el primer examen con un 40 y algo, 50 y algo, pero no me salió bien. Ajá. Lo sabía. En los temas también a veces salen, si sale un tema difícil. Fue en la parte de, perdón, en la parte de speaking, los temas que me sacaban para hablar, yo cometí el error de expresar mi opinión. Y no quieren que expreses. Ah, no quieren opiniones. No quieren que expreses una opinión. Quieren... Tienes una opinión... que expresar, si me entiendes. Sí, es una entonces... opinión mainstream.
Claro, sí. Entonces yo expresé mi opinión y me preguntaron que qué opinaba de la televisión y de los programas de la televisión y de que la gente vea la televisión, por ejemplo, las noticias y todo. Entonces yo expresé mi opinión. Y bastante, me quitaron bastantes puntos ahí. Entonces aprendí la lección y me presenté 3 meses después, porque hay en Inglaterra, en Yorkshire, no sé en otros sitios, pero en York, donde yo fui, había cada 3 meses. Me volví a presentar pagando, claro, sí. 3 meses después, y aprobé con un 80, y no recuerdo, un 80 y bastante, bastante, muy bien mi examen, muy, muy bueno, uh-huh. O sea, estaba muy contenta. Entonces, fijaos que suspendí con un 40 y algo por ciento, no, creo que fue 52 la uh-huh. primera vez. Sí. Suspendí con un 52 y 3 meses después aprobé con un 80 y algo. Mi nivel de inglés no era muchísimo mejor en 3 meses. No, no, no. Simplemente que me ceñí a las reglas de... Eso es algo que... Queremos escuchar esto, esto en... Y sí. Queremos escuchar esto en la conversación, estas palabras, estas frases... Ajá. No te vayas a tus opiniones personales. Eso. Es lo que yo tuve que aprender esa lección también. Sí. En, no solo en mis estudios, sino que cuando yo estaba ayudando a la gente con su GCSE, uh-huh. tenía que decirles, no, no, eso. Que no, sí. no te vayas por otros temas, eso. Sí. Yo en el examen oral de A-Level, A2, yo... Me puse a hablar de la corrida de toros, pero mal, y, claro. y poniéndoles verdes, y bueno. Claro. Total que suspendí claro. ese examen. Pero me pasó lo mismo en la universidad, en Inglaterra. Cuando estudiaba la carrera en Inglaterra, también en un trabajo me dijeron, no expreses tus opiniones fuera de la información que te damos libro. En el libro. Sí, igual no sé, vale. que mi profesor me dijo, nadie sí. quiere saber nada de tus opiniones, sí, gordo. Sí. Entonces yo hice mi carrera con solamente la información que me daban en el libro. Toda la información que yo tenía de antes, de mi carrera, cuando hacía la carrera en España, nada. No. Esta no. es tu información, olvida todo. Sí. Vale. Pues vamos a por ello. Venga, vamos a por ello. Vamos a hablar de... ¿cómo se llaman soap operas en español? No me acuerdo. Ay, Dios mío, se me ha ido de la mente. Novelas. Telenovelas. Sí. Bueno, lo que tenéis que hacer es rellenar el hueco. Hay palabras... Ah, ese me encanta. Te dan palabras... Mi favorito. Pero primero, no. No os doy nada. Tenéis que rellenar el hueco con una palabra... Cualquiera, ¿vale? Pero que quede bien. Yo te lo hago a ti. Porque tú eres inglés. Lo okay. haces tú. ¿Dónde okay. estamos? ¿Aquí? Sí. ¿Dónde están las palabras? Vale, nosotros lo vamos a hacer... Para demostrar lo difícil que eres. ¿Vale? Voy a examinar a gente que habla inglés en inglés. Muy bien, vale. Vale. Soap operas. It is surely beyond dispute that soap opera is the most consistently popular type of television program in the world. Vale. It has succeeded in the imagination of millions since it first... Okay. So it has succeeded in the imaginations of millions. Entonces, ¿qué será? Para mí es algo obvio porque siempre decimos eso. Vale. ¿Vale? Que es, yo diría, ¿qué opináis? Yo diría capturing the imagination. Siempre decimos capturing the imagination. Pero si tú no eres nativo, por ejemplo, Cynthia, ¿qué decías tú? yo decía... Sé que obviamente va a ser una palabra, un verbo positivo, pero para mí sería negativo, ¿no? Como destroying. Destroying. Ruining. The imagination. O ruining, sí. Vale. Pero sí, las opciones serían commanding, capturing, carrying, conquering. ¿Vale? Entonces, capturing. The imagination of millions since it first, as a genre,
back in the 1930s. So since it first blank as a genre. Okay. ¿Qué vais a decir vosotros? ¿Qué vas a decir tú? Okay. Since it first, yo diría en eso, porque tiene que ser una palabra, emerged. It is emerged. I would have said sin ayuda, came out. Came out. Claro, pero tienes que usar una palabra. Claro. ¿Alguien ha dicho came out? Pero started. Las opciones son originated, emerged, established, inaugurated. 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 Yo no puedo decirlo tampoco. Ok. El problema que tenemos es que a veces las palabras tienen sentido, pero no se dice así. Esa claro, es la diferencia. Claro. Se dice... A veces es lo sabes o no lo emerged sabes. Emerged as a genre. Yeah. Sí. Vale, siguiente. Vale. The word soap alludes to the role originally played by detergent manufacturers who promoted the product during commercial breaks. No lo sabía. Yo tampoco. Soap operas have been as mindless entertainment. Okay, soap operas have been blank as mindless entertainment. Obviamente es lo que han dicho de ellos, labeled. ¿Qué habéis dicho vosotros? Have been attacked. Yo qué sé. Entonces, labeled. No, y yo habría dicho como delegated. No, no delegated. ¿Cómo se? Bueno, las opciones son en el número 3. Disregarded, deplored, disapproved, dismissed. Dismissed, pues eso. Pero yo creo que mi palabra también vale. Vale. Siguiente. Aunque aquí no pone cuál es la correcta, ¿eh? No, pero o sea, luego te lo sale. Tienes que saber tú sí. O no lo sabemos. With viewers only to these programs in order to escape from reality. With these viewers only blank to these programs, okay, to escape. Pues, ¿qué opináis? Only, you can't be watching to these programs, entonces tiene que ser turning to these programs. Resorting, applying, resigning, adopting. Pues, resorting. Pero yo habría usado turning. Resorting es como turning. No tengo más opciones, es esto sí. O nada. Turning, tú también habría dicho aquí. Sí. Vale, nos quedan dos párrafos más. Vale. The subject matter of soaps also great appeal for viewers. Bla, bla, bla. Okay. So the subject of soaps also blank great appeal for viewers. Has. I have. No, the subject has. Has. Pero yo sé que no es has, porque has es una palabra súper sencilla, así que tiene que ser algo hold. Más. Holds, dirías tú. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Catches, holds, bears, brings. Holds. Bears, Cynthia ha elegido holds. Could it also be bears, great appeal? Bears, no, suena mal. No, vale. Yo sé, suena mal. Vamos. For viewers, since the stories focus on domestic problems they may have experienced themselves. Okay, because the stories blank focus on problems they may have had themselves. Así que, ¿qué opináis? Yo diría focus principally on. Oh, yeah, of course. Principally, porque es un adverbio, ¿no? Mm-hmm. Or mainly. Mainly. Focus. Focus mainly on, principally on. Sí. ¿Qué opináis? ¿Qué pone? Permanently, uniformly, perpetually, invariably. Ah, pues, invariably. Invariably, ¿no? Claro, son todos adverbios, pero invariably, ¿vale? Vale, muy bien. Y el último párrafo, nos quedan dos más.
dos palabras, quiero decir. Sí. There have been a significant shift in attitudes with many soaps. Now, moral and social issues. There have been a significant shift in attitudes with many soaps. Now, moral and social issues. Regarding? No. Ah, pretty said. Regarding? Now, given? Moral and social issues. Okay. Que, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿qué habéis pensado vosotros? None of those. Inquiring, addressing, I suppose it's that one. Commenting, interpreting. Addressing. Vale. Sí. Y la última. The characters and situations are complex and ambiguous. Oh, ambiguous is a difficult word. The characters and situations. Providing much food for thought and no easy answers. Okay. The characters and situations blank are complex, or complex and ambiguous. Okay. The characters and situations portrayed. That's a given one. Portrayed, ¿qué decís vosotros? ¿Y qué opciones hay? Symbolized, illustrated, depicted, represented. I would have said portrayed as well. Depicted, no. Tiene que ser. Represented? I don't know, it doesn't tell me the real The characters and situations depicted. What about represented? Represented. Pues los dos. I would have said portrayed. Los dos, portrayed. Portrayed mucho mejor. Mucho mejor portrayed. Bueno, definitivamente no symbolized and illustrated. Pues. Pero. Represented, I would say, if I had to choose. Depicted también, yo diría depicted. Veis que para nosotros, ¿vale? Yo estoy, a ver, entre los dos para mí valen. Pues mal. Pues mal. Te quitan puntos. Es que hay veces que te suena, ¿no? De oír tanto algo y dices, ah, sí. Uh-huh. Y hay una palabra que siempre se usa, un verbo o lo que sea, un sustantivo. Sí. Entonces, cuando lo ves en la lista, sabes que es ese. Pero a veces piensas, oh, este, por ejemplo. Claro. Depicted, represented. Porque, claro, por eliminación, los otros dos no. Yo habría dicho represented, pero. No sabría por qué. Yo voy a por depicted. Pero lo que. ¿Cómo ¿Cuál es, podemos? ¿Pero cuál es la respuesta? Yo qué sé. ¿Dónde no, lo pone? No me lo da, Cintia. No. Porque tienes que hacer todo para saber la respuesta. Lo que pasa, para prepararte, ¿vale? Si tú quieres hacer un examen así, la única manera de hacerlo es leer un montón. Leer novelas, porque en las novelas vas a leer una y otra vez. Sí. O periódicos, o porque esa el tema es más bien de un, no sé, una revista o un periódico o algo así, ¿no? Claro, sí, será un artículo de algún sitio. Sí, pero. De verdad, a mí me gusta este. Este ejercicio a mí me encanta. En el examen a mí me encanta este porque, bueno, no es tan difícil. Ajá. Luego hay otros que, en el que te dan, te ponen un hueco y te ponen la palabra. A lo mejor te lo ponen en sustantivo, ¿no? Pero la tienes que convertir a verbo o lo que necesite la frase. Claro. Claro. Y a veces es lo tienes que poner en negativa, depende. La siguiente página en este examen era de preposiciones. Entonces te daban el verbo y tú tenías que elegir la preposición. Ese me gusta. Sí. Todos los de grammar, porque esta es la parte de grammar, a mí me encanta. Sí. Los que no me gustaban, listening, chicos. No sé cómo es el listening en español porque no lo he escuchado. Pero yo no sé quién se encarga de hacer. Oh, no sé si ha cambiado, ¿eh? Estoy hablando de hace 10 años. Todavía es igual, Cintia, es igual. El listening era algo que no existe en la vida real. O sea, te ponían a una persona con acento americano, alguien con acento de Australia, un escocés y un no sé qué, sí. Hablando. A veces británicos solamente, pero a veces ponían otros acentos, porque hay diferentes listenings. Es posible que no sea así. Y era una conversación de, oh, ¿quieres hacer esto? Bueno, sí. Oh, bueno, de hecho, no lo voy a hacer. Ah, bueno, pues yo tampoco. Entonces lo hacemos. Sí, bueno, venga, sí. Va. Y era como,
¿Lo han hecho o no? Es la pregunta, ¿no? Y lo podías escuchar dos veces. Sí. Te lo ponían y lo repetían. Ya está. Entonces tenías que marcar y ya está. No puedes pensar. Luego te ponían otro y otro. Y lo escuchabas dos veces. Pero a veces era como... Perdona. A veces también. Perdona. Yo tenía un montón de audios para mis estudiantes cuando yo enseñaba el inglés a la gente de otros países, ¿vale? Y siempre ponían muchos acentos, pero fuertes. No un acento light. Fuertes. De Glasgow, de Londres, Cockney. Y también siempre... coches pasando, ah, sí, claro. Camiones, aviones, o claro. Lo que sea. Y yo recuerdo que una vez en un audio, un hombre entró en una tienda y quería comprar un sausage roll. ¿Vale? Sausage roll. Solo eso. Que el tema bastante sencillo. El problema fue que él... tenía un acento cockney, pero que te cagas. Y él entró. Y es un audio. Eso sí, troll. En sí, acento cockney. Sí, sí, lo voy a hacer. Pero él. En el audio, para gente que no podían unir dos palabras. Y él. I'd like to buy a sausage roll. Así, pero no estoy exagerándolo. Sausage roll. Y pensé, a ver, viven en Middlesbrough. En Middlesbrough nadie dice sausage roll. Nadie, jamás. Entonces ellos van a aprender algo y luego van a salir a pedir un sausage roll y no sé qué van a conseguir. Pero, con eso. Si te ponen uno con el Geordie accent, ¿no? Que... You want house? Is he asking? Hi, I'll have a sausage roll. Is he asking to be let out of the car? Or is he asking? If his friend wants something. Sí. Es un... Yo creo que no sé... Están aburridos, ¿vale? El out in out habría entrado en el examen, ¿eh? Sí, si fuera yo. Sí, claro. Out in out. Claro. Totalmente. Pero tienen que justificarse. Están ahí, bueno, este año, ¿qué vamos a hacer? He tenido una idea. A ver si podemos conseguir el sonido de unos aviones pasando por encima, pero justo por encima de la casa, que suele pasar, ¿no? Es como, a ver, la gente quiere aprender un idioma y no aprender a identificar sonidos de transportes, por ejemplo. Es verdad. De hecho, recuerdo que uno de los que tenía yo... En el First Certificate, la situación se desarrollaba en una cafetería y se oían hace todo el rato y todos los sonidos de una cafetería y la conversación de fondo. Es como muy, muy realista, ¿no? Se me daría fatal porque yo tengo un poco de tinnitus, ¿vale? Y los. ¿Tinnitus? Tinnitus. Tinnitus. Y los sonidos me afectan mucho. Yo oigo a alguien removiendo su café y no escucho la conversación. Tengo que estar así. A ver, háblame ahora. No prestes atención a esos aviones, ni los tanques, ni nada. Ay, Dios mío. Sí, bueno. Entonces. Vale, muy bien. Vuestras opiniones en los comentarios sobre este tipo de exámenes. Y si alguien aquí que es de habla hispana y ha hecho el proficiency o el first certificate en inglés, que ponga también en los comentarios. Ole tus cojones, Sí, ole tus cojones. Y poner en los comentarios si fue fácil, difícil, más fácil de lo que pensabais, más difícil de lo que pensabais, porque. Es complicadillo. Pues muy bien, muchas gracias por pasar un ratito con nosotros y nos vemos la próxima vez. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. Adiós.